Vamos a juntos. Dios, nuestro Padre Santo y Misericordioso, tú que nos amas. Nosotros que vivíamos alejados de ti, Señor, pero tuviste compasión de nosotros. Y aun cuando no te conocíamos, Señor Jesucristo, ha recibido el juicio y la maldición que teníamos que haber recibido, y a través de tu sangre preciosa que has derramado sobre la cruz, has quitado nuestros pecados para siempre, para que ya no recibamos ningún juicio, ninguna maldición, y nos has salvado de esta manera, sin que nosotros mereciéramos, para poder entrar en el cielo y tener la vida eterna. Te damos gracias por ello. Esta hora, las almas que hemos sido redimidas por tu sangre preciosa, estamos reunidos juntos para aprender juntos de tu palabra y alabarte y tener la santa comunión. Esta hora también creemos que estás en medio de nosotros. Que cuides a cada uno de nosotros y con tu mano poderosa, sóstenos. Y si hay algunos de entre nosotros que todavía no han conocido tu amor verdadero, abre su corazón para que conozcan tu amor verdaderamente y que tengan la esperanza eterna como la nuestra, Señor. Ayúdales a todas las iglesias nuestras que están en el país extranjero y en Corea, y a los hermanos, a las hermanas que están en medio de prueba de la dificultad predicando tu palabra, evangelio. Tal es más tu gracia, el poder de Espíritu Santo y entendimiento para poder predicar el evangelio fuertemente y de esta manera tantas almas perdidas puedan regresar contigo, Señor. Si hay algunos hermanos que están enfermos, ayúdales a que sean fortalecidos con tu palabra y en este último tiempo, puedan tener la oportunidad de poder vivir sirviendo a ti Señor en el resto de su vida. Te pedimos que nos des la palabra necesaria el día de hoy también para poder conocer qué tipo de personas debemos ser nosotros y de esta manera ayúdanos a que seamos dignos de poder entrar en tu reino. Confiamos todo este tiempo de la palabra en tus manos poderosas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia, Efesios capítulo 1 de Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. De versículo 3 a 6 se los leo yo. Efesios capítulo 1 de versículo 3, se los leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Hasta ahí? El día de hoy también. Hemos seguido aprendiendo acerca de la palabra con el tema el vivo y el muerto. Sobre la diferencia entre los que han recibido la salvación y los que no lo son. Les voy a hablar el día de hoy un poco más de este. Los que han recibido la salvación y los que no lo son. Los hijos de Dios y los que no lo son. Los que tienen la esperanza de poder ir al cielo y los que no lo son. La diferencia de los dos es que la forma de la vida, el propósito de la vida, todo lo que tiene en su vida, tiene que ser diferente. Así como Dios y Satanás son muy diferentes y el cielo y el infierno son muy diferentes entre el vivo y el muerto, es muy diferente. No tiene que ser parecidos, tiene que ser bien diferentes. Los que han recibido la salvación, si vivieran como los que no van a ir al cielo, como los hijos de Satanás, es una gran contradicción. Y nosotros que hemos recibido la salvación, tenemos este nombre de que somos vivos delante de Dios. No hay que olvidarnos jamás de esta verdad. Y como los que ya tenemos la vida eterna, como los hijos de Dios, siempre hay que considerar de qué manera hay que vivir. Es lo que la Biblia dice detalladamente. Por lo cual, no solamente estemos contentos de que hayamos recibido la salvación. Después de recibir la salvación, jamás tenemos que llevar, vivir la vida muy parecida a la de los hombres del mundo de los que no han recibido la salvación. A través de la palabra siempre hay que reflexionar nuestra vida, nuestra forma de vivir, para siempre pensar de qué manera Dios nos está viendo. Los padres siempre quieren que sus hijos sean sanos y que sean hombres muy buenos en este mundo. De esta manera les quieren ayudar a sus hijos, tienen sus ojos puestos en ellos y si sus hijos obedecen y les agradan, se ponen contentos los padres. Y todavía quieren dar lo mejor. Los hijos de Dios que han recibido la salvación siempre también están siendo cuidados, protegidos por Dios. La Biblia dice que Dios cuida a sus hijos como la, ni la niña de sus ojos. Y la Biblia dice vuestros cabellos están todos contados. O sea, siempre tiene ojos puestos en nosotros y nos está mirando cuidando, protegiendo. Si vivimos obedeciéndole a Dios, a Dios le agradará eso, Él será glorificado. Pero si no, de lo contrario, Señor, se pondrá bien triste. Estará muy preocupado por nosotros, es lo que dice la Biblia. Con este corazón, cada momento, cada día, siempre pensando que somos salvos, somos vivos, somos diferentes de los muertos. Nuestro corazón, nuestra forma de la vida, toda la actitud, tiene que ser como la de los salvos, de los hijos de Dios. Si no, no vamos a poder saber exactamente si realmente han recibido la salvación o no. Aunque digan por sus labios que han recibido la salvación, pero si su vida no es la de obedecer a la palabra de Dios, sino si quieren vivir como quieran. Eso es engañarse a sí mismos. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que es Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, así dice la palabra, si no, están reprobados. 1. Debe siempre examinarse a sí mismo si realmente tiene la fe verdadera, correcta. ¿De qué manera se puede examinar? Un doctor diagnostica la salud de los enfermos, de los pacientes, de varias formas, maneras. Entonces, ¿cómo hay que examinar nuestra fe? A través de la palabra. La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, dice. A través de la palabra, Dios también se da a conocer a sí mismo a nosotros y de esta manera lo podemos conocer y podemos creer en Él. Todo por medio de la palabra. Entonces, si fuimos salvos realmente por la palabra, hay que vivir también por la palabra, conforme a la palabra. Así que cada quien tiene que reflejar su vida a través de la palabra. Si realmente ha recibido la salvación conforme a las escrituras, a la Biblia. Entonces, si es así, si está viviendo cada día conforme a la palabra. Cada quien así debe examinarse. Claro, aunque seamos salvos, es imposible que nosotros podamos vivir perfectamente tal como dice la Biblia, conforme a ella. Es imposible, pero aún así hay que ir santificándose, santificándose cada día. Ir siendo perfectos. Un bebé, cuando recién nacido, no se distingue del perrito. Un bebé recién nacido, si está con un perrito, los dos hacen cosas iguales. Por, por ejemplo, hacen pipí, popó, comen lo que quieren. Son parecidos, pero... Al pasar algo de tiempo, los hombres son bien diferentes de los perritos. Lo mismo pasa. Conforme pasando el tiempo, toda nuestra forma de pensar, hablar y vivir tiene que ser diferente, ¿no? A la de cuando nosotros fuimos salvos, recién. Cada que pasa el tiempo, hay que ir siendo más perfectos como Dios. El día de hoy... Con esta palabra escrita en Efesios capítulo 1, les voy a hablar sobre la característica de los vivos. Una de las características de los vivos es tal como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios. En el, el libro de Efesios capítulo 1 sigue repitiendo. Mucho como cuatro veces. Bendito o alabanza. Bendito alabanza. Bendito sea Dios. O sea la alabanza. La alabanza. Es digna solo para los salvos. Que han recibido la salvación por la gracia de Dios. Los que han recibido la salvación. Tienen la esperanza de poder el cielo. Pueden darle la alabanza verdaderamente a Dios. Si no. Su alabanza no va a estar conectada con su vida. No tiene nada que ver con ellos. Así que en la Biblia hay tantas palabras, varias veces, que dicen, alabemos, alabemos. Diciendo también, aleluya, aleluya. Es muy famosa esta palabra, ¿no? O sea, que le demos la gloria a Dios. Que le glorifiquemos a Dios, significa eso. Empieza esta palabra con, bendito sea el Dios. ¿Por qué? Dios tiene que ser bendito. Es porque Dios, siendo Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí dice el versículo 3, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 2 dice, Dios nuestro Padre y del Señor es Cristo. Después de que el Señor es Cristo ha resucitado, así dijo, mi Padre es vuestro Padre, mi Dios es vuestro Dios y son mis hermanos. O sea, nos hicimos los mismos hermanos, así que servimos al mismo Dios Padre. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, así dice la palabra, ¿no? O sea, el Padre de nuestros señores, Cristo, es también nuestro Padre, es mi Padre. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, dice. Todos los hombres quieren recibir la bendición. Entonces, ¿qué es la bendición? Las personas no saben bien, ¿qué es la bendición? A veces hablan de cinco bendiciones, ¿verdad? Aquí en Corea. Comer, beber bien y vivir sanos. Y hasta dicen que también tener los dientes fu fuertes es la bendición. Conocer a una pareja muy buena y vivir con ella es una bendición. Y encontrarse con los padres muy buenos o con los maestros buenos también es una bendición. Hay tantas cosas buenas en este mundo. Claro, todas estas cosas son bendiciones, pero estas bendiciones carnales no son iguales que las que la Biblia dice. La bendición que dice la Biblia es muy diferente de las bendiciones carnales que pertenecen a este mundo. La bendición de la cual la Biblia habla es, tal como dice, espiritual eterna. O sea, Dios nos ha salvado para darnos esta bendición. En el tiempo de Navidad muchas personas hace canta Noche de paz, noche de paz. O sea, así cantando, piensan que el Señor es Cristo, vino para darnos la bendición carnal. Así muchos piensan, ¿no? Entonces los congregantes de la iglesia así oran a Dios. Dame la bendición. Haz que a mis hijos les vaya muy bien y que estudien bien y que pueda entrar en una empresa muy buena y vivan en este mundo, con gran éxito, con mucha prosperidad. Claro, todas estas cosas son bendiciones, pero Jesús no vino para darnos este tipo de la bendición. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿qué tanto sufrió? Los apóstoles también, después de haber recibido la salvación, ¿qué bendiciones creen que han recibido? Ellos vivieron muy sufridos, con frío, con azotes, también varias veces estuvieron a punto de morir en cárceles, y la mayoría de los apóstoles murieron de martirio. ¿Qué bendición creen que entonces han recibido en esta tierra? Ya que ellos recibieron la bendición espiritual, la eterna, pudieron vencer todas las tentaciones y las dificultades que se presentaban en este mundo. Así que las bendiciones de las cuales la Biblia habla no son carnales, terrenales, sino celestiales. Y son las que Dios nos quiere dar. Y dice versículo 4, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo. O sea, esta bendición que Dios nos quiere dar, Dios ya la había preparado desde antes de la fundación del mundo. Dice, nos escogió. Esta palabra, escoger, hay que entender muy bien. No hay que entender que Dios escogió a los que irían al cielo, a los que irían al infierno desde antes de la fundación del mundo. Por eso hablan de la predestinación. Pero. No tiene que tomar a mal esta palabra. Las personas piensan que los escogidos van a ir al cielo, los que no fueron van a ir al infierno, desde antes de la fundación del mundo. Si realmente fuera esto, Dios sería muy injusto, ¿no es así? La Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y la voluntad de Dios no es que uno de estos pequeños se pierda, sino la salvación. Se manifiesta a todos los que creen. Si realmente esta palabra, predestinación, esta doctrina fuera correcta, Dios sería muy injusto. Aquí dice, Se nos escogió. No significa que Dios ha escogido a los que han de ir al cielo, a los que han de ir al infierno desde antes de la fundación del mundo. Si no significa que Dios ha predestinado, ha planeado crear a los hombres desde antes de la fundación del mundo, pero también sabía que Dios, Dios sabía que los hombres creados iban a cometer pecados, iban a vivir corrompidos desde Adán. Así que Dios ha escogido, o sea, ha predestinado enviar al Señor Jesucristo para salvar a todos los hombres del mundo de los Pecados. Aquí dice escogió, es igual que Dios predestinó lo que Dios predestinó es salvar a todos nosotros a través del Señor Jesucristo y por la salvación Dios predestinó darle la bendición espiritual a todos los servos. Es lo que Dios escogió, es lo que Dios predestinó. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Versículo 5 dice, si recibe la salvación, entra en la predestinación de Dios. Si no lo son, no entra en la predestinación de Dios. El día de hoy, el día domingo, hay servicio, ¿no? Ya estaba predestinado que iba a haber servicio iban a escuchar palabra. Pero los que ya vinieron hoy a la iglesia, ya entraron en esa predestinación de que iba a haber servicio dominical. Los que no vinieron, no entraron en esa predestinación. Lo mismo pasa. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha predestinado enviar al Señor es Cristo, por el cual los que creen en Él recibirían la salvación. Y una vez que hayan recibido la salvación, entrará en esa... Predestinación. En este caso, la predestinación es que Dios escogió, predestinó para salvar a los hombres a través del Señor Jesucristo. Es así. Los que han recibido la salvación saben bien, entienden bien de eso. Y los que no han recibido la salvación jamás pueden entender esta palabra. Así que al ver, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10, dice. Todo lo soporto por amor de los escogidos. En caso del pueblo de Israel, este pueblo escogido por Dios. Pero en este caso, pueblo escogido no significa que ellos, los israelitas, fueron escogidos para recibir la salvación. Solamente Dios escogió al pueblo de Israel para hacernos saber si obedecen qué bendición recibirán, de lo contrario qué maldición recibirán. Aunque sea el pueblo de Israel escogido por Dios, si no recibe la salvación, aunque carnamente fue escogido, predestinado, espiritualmente no ha sido escogido, predestinado. Por lo cual, apóstol Pablo dijo lo siguiente, todo lo soporto por amor de los escogidos. En este caso, los escogidos se refieren a los israelitas que fueron escogidos carnamente para que los israelitas también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Sabiendo que en el último tiempo habría oportunidad con la que los israelitas van a recibir la salvación, dijo esta palabra. De todos modos, en este mundo carnalmente, los israelitas fueron escogidos, pero espiritualmente, ¿quiénes son los escogidos? Los que han recibido la salvación. Dios nos predestinó para que fuésemos salvos. Y también, ahora que los que han recibido la salvación, lo que Dios quiere es que vivan sin mancha delante de Dios. Después de recibir la salvación, lo que Dios quiere de los salvos es que vayan siendo perfectos como, como Él. Que sean santos, como dice la palabra, y sin mancha delante de Él, delante de Dios. Que vayan cambiando. Que vayan siendo perfectos. Así que Dios nos ha permitido este resto de la vida. Después de echar la semilla y plantar, el dueño quiere que se den frutos, ¿no es así? Ahora que dieron frutos y están muy maduros, los recogen y se los llevan. Ahora que somos salvos, siendo hijos de Dios, tenemos que ser los frutos maduros, dignos de poder entrar en el reino de Dios. En el resto de la vida hay que siempre ir santificándonos. Segunda de Tesalonicenses 1:5. También dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios y por el cual asimismo padecéis. Hay que ser hombres dignos de poder entrar en el reino de Dios en su gloria, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de recibir la salvación, toda la vida que nosotros vivíamos era bien contraria de la de los salvos, ¿no? Como dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Así vivíamos de manera muy perversa, muy sucia, pero ahora que somos salvos, el Espíritu Santo nos va cambiando poco a poco para que... Cada día seamos santos. En este caso, ser santo es vivir separado de este mundo, para que no tengamos mancha delante de Dios. Los hombres del mundo a veces dicen lo siguiente, no me da pena hasta delante del cielo. Usted o no tengo nada. ¿Por qué avergonzarme? Así dicen, ¿no? Lo mismo pasa para con nosotros. Nosotros, de verdad, delante de Dios, no nos tiene que dar ninguna pena. No tenemos que vivir avergonzados. Primera de Pedro 1.15, Dios dijo así como lo siguiente, sé santos porque yo soy santo. Sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Así que nuestra forma de vivir y de hablar tiene que ser santa cada vez más. Para eso, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de, la, de Cristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice la palabra. Aquí dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, somos hijos en Cristo Jesús. Jesucristo se hizo primogénito y nosotros somos sus hermanitos. Nos hizo aceptos en el amado. O sea, nos hizo hijos. ¿Cómo piensan de ser hijos de Dios? ¿Creen que es algo ligero? No es así. Al ver San Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagínense, si uno nace como hijo de un rey, de presidente, le va a heredar y luego en un futuro va a ser rey, presidente. Ayer yo vi un programa de la tele donde dice que la hija de presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, a veces este... Este presidente de Corea del Norte aparece con su hija. No sé por qué aparece con su hija, pero parece que también su hija eh, tiene rango muy alto porque trae tantas cosas puestas. Entonces, los soldados se postran delante de ella y le dicen, y esta hija, como que pues les manda, ¿no? Que hagan algo. Los señores de edad. Se inclinan delante de una pequeña, la hija de presidente de Corea del Norte, y le sirven, pensando que va a ser una heredera. Viendo esto, de verdad, yo pensé, así, que chistoso. Este mundo es bien chistoso, ¿no? Dios nos ha dado esta potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Los ángeles son muy gloriosos. También son los que tienen poder, pero no pueden ser hijos de Dios. ¿Lo saben ustedes? Dice la palabra que los ángeles existen para servir a los que son hijos de Dios. Entonces, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. El hecho de que hayamos sido hechos hijos de Dios es una gloria tan grande, es lo que debemos saber. Diciendo como lo siguiente: Yo soy hijo de Dios, yo soy el que voy a recibir la gloria junto con Cristo. Todavía yo soy más honrado que los ángeles. Por favor, que vivan con ese orgullo. Si viven con pobreza, uno dice: Pobre de mí, porque dicen así: Pobre de mí. Jesucristo también cuando vino a esta tierra, ¿qué tanto sufrió? Los apóstoles también, ¿cuánto han sufrido? Y vivieron muy menospreciados. Pero aún delante de la muerte, le glorificaban a Dios, al Señor Jesucristo. Pero porque hoy en día los cristianos, con poco de la pobreza, con poco de la dificultad, porque andan muy deprimidos, desesperados, no vivan así. A pesar de que nosotros vivamos solamente con una tortilla, nada más con sal. Que estemos orgullosos de que somos hijos de Dios. Seguramente a Dios le agradará eso, que vivamos orgullosos. Y versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué creen que Dios nos ha salvado y nos ha dado también la gloria? ¿Nos hizo sus hijos? ¿Para qué? Dice, para alabanza de la gloria, de su gracia. Dice, yo, viendo este versículo, ah, de verdad, Dios nos ha salvado. Para alabanza de la gloria, de su gracia. O sea, Dios nos ha salvado para su propia gloria. Para que nosotros también le alabemos esa gracia. Yo, yo soy el que borro. Sus rebeliones por amor de mí mismo, o sea, Dios nos salvó también para su propia gloria. Dios nos ha creado para su propia gloria. Dios nos ha salvado para su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia, dice para que le alabemos. El propósito de por qué Dios nos ha salvado es para que le alabemos, no su gloria. Así que. Cuán preciosa es la alabanza, es lo que tiene que saber. Al ver, sabemos hay tantos cánticos, ¿verdad? Hablando de alabarle a Dios, alabarle, los israelitas tenían coro aparte. En nuestra iglesia también los coros cantan muy bonito, ¿no? El contenido, la letra de la alabanza del coro es tan bonita. La letra de la alabanza que nosotros cantamos, la mayoría de ella, fue escrita por los salvos, que vivían muy agradecidos con Dios, como su testimonio, para expresar su gratitud, su confesión de la fe. Así que ellos escribieron como un poema. Y ahí, en la letra también incluye su decisión, su gratitud, confesión de la fe, su testimonio, que tanto viven agradecidos con Dios. Así que la letra es un poema que expresa testimonio, gratitud y se convirtió en un himno añadiendo música a la letra. Pero a veces algunos solamente cantan así por cantar nada más. Sin conocer nada del significado de la letra. Es lo mismo que las cigarras gritando fuerte nada más. Esto no le agrada a Dios. Aunque sea una alabanza tan hermosa, bonita, Dios no tiene oídos como los nuestros. A veces, al ver un coro, un concierto, nos ponemos a pensar: ah, qué bonito, ¿no? Qué bonito concierto. Pero Dios jamás se queda conmovido porque traen la voz muy hermosa. Dios no tiene oídos como los nuestros. Sino lo que Dios ve primero es el corazón de los que alaban, de los que cantan. Que si realmente ellos viven glorificándole a Dios. Así que agradecimiento y la gracia. La gratitud que tenemos para con Dios se expresa por la alabanza, para que sea la alabanza verdadera delante de Dios. Así que, versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Al ver 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, está escrita una palabra parecida. Bueno, vamos a buscar primera de Pedro. Capítulo 1. En caso de Efesios, marquen por favor, ya que vamos a buscar a rato. Ahora busquemos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 3 y 4. Leemos juntos. Benditos el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí también hablando de la gracia tan grande de Dios, empieza con bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y después viene la razón de por qué Dios tiene que ser bendito, o sea, ser alabado. Es porque Dios, nuestro Padre, según su grande misericordia, aquí dice: Misericordia es igual que tener la compasión. Aunque uno tenga mucho pecado, le puede decir: Ten compasión de mí. Al ver Lucas capítulo 18, un publicano tenía tantos pecados, ni siquiera pudo hablar sus pecados uno por uno. Nada más dijo una sola palabra: Soy pecador. Soy pecador que voy a entrar en lo más profundo del infierno. Sé propicio a mí, ten compasión de mí, aunque haya matado a 100 personas. Si le pide perdón a Dios, diciendo que tuviera compasión de él, es una de las dos. Si tiene compasión, lo va a perdonar. Si no, lo va a matar. En caso de tener compasión, no puede haber, no tiene que haber ninguna condición. Según su grande misericordia. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por haber tenido misericordia de cada uno de nosotros, fuimos salvos. Nacemos de nuevo. Por la sangre del Señor Jesucristo que ha derramado, ha quitado nuestros pecados para siempre y por su resurrección ha quebrado la potestad de la muerte para darnos la esperanza viva. Entonces San Juan 3.5 dice, el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua en este caso se refiere a la justicia de Dios. En el tiempo de Noé, Dios ha juzgado el mundo de entonces con el agua, ¿no? Y cuando los israelitas también salieron de la tierra de Egipto, ellos pasaron también por el medio del mar, en este caso, mar rojo. Y después de esto, con este agua, ha matado destruido a todos los egipcios que le perseguían. Jesús fue bautizado en el río Jordán, cuando entró en el agua se refiere a la muerte y cuando subió de ahí se refiere a su resurrección. O sea, el agua y el espíritu en este caso se refieren a la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Por la muerte nuestros pecados han sido quitados para siempre y por su resurrección nos ha dado la vida nueva. La muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Por estas dos cosas nos hizo renacer. Por la muerte del Señor Jesucristo ha perdonado quitado nuestros pecados para siempre y por su resurrección nos hizo renacer para una esperanza viva. El haber recibido la salvación, el haber recibido la vida eterna. El haber nacido de nuevo, todo esto es igual. Al ver de Pedro 1.3 dice: Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y 1.23 dice: Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por la palabra. Pero el que hace conocer esta palabra es el Espíritu Santo. Así que todo esto es igual. Mismo. Ahora los salvos tenemos la esperanza viva. Los que no lo son no tienen la esperanza. La esperanza que tiene en este mundo es algo muy vano. La esperanza que tienen los hombres en el mundo se cumplirá. Si gana mucho dinero, entonces se les cumplió su esperanza, en poco tiempo otra vez se van a enfermar y van a morir. Eso no es la esperanza verdadera la que tienen. Solamente son los deseos temporales que tienen, en poco tiempo se apagan. Así que Steve Jobs de Estados Unidos ha logrado gran éxito en este mundo, ¿verdad? Cre creando la empresa Apple, iPhone. Así logró gran éxito. Más que todos los hombres. Él mismo también dijo en una entrevista que ha logrado un gran éxito, pero él dijo lo siguiente. Yo he vivido mal. He vivido neciamente, sin conocer el valor verdadero. Yo he vivido. Y a los 56 años él murió de cáncer de páncreas. ¿A poco él tuvo la esperanza verdadera? No es así. Uno mismo se engaña a sí mismo. La esperanza que tiene es la esperanza muerta. Si sí está muerta, porque dicen que es la esperanza, pero la que nosotros tenemos es eterna y es viva. Como dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esta esperanza es. Eterna, incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Todo lo que hay en este mundo es corruptible y contaminado, inmarcesible. Va a desaparecer algún día. Pero lo que Dios nos tiene preparado es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para. Nosotros, vosotros. Dice la palabra que ahora que somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Que vamos a heredarle. El reino de Dios es mío. El cielo, la casa de mi padre, es mi casa, es mía. Así que al ver San Juan, no os turbéis. Hay muchas moradas en la casa de mi padre, así dice. O sea, el cielo es mío. Todavía vamos a sentarnos en un puesto más alto que el de los ángeles. Ya hemos obtenido esta herencia eterna. Si nacieron como hijos de un rey, de un presidente, sean guapos o feos, sean buenos o malos, de todos modos son hijos de rey. Y van a recibir tanta herencia y van a vivir. Con mucho orgullo. No se necesitan otros requisitos. Requisitos. Sino. El hecho de que sean hijos de un rey. Del presente Significa que van a heredar todas las cosas. Y imagínense. Nosotros que somos hijos de Dios. Ya vamos a heredar. Todas las cosas del cielo. En el cual Dios vive. Así es. Dice, reservada en los cielos para vosotros. Dios tiene esta herencia reservada en los cielos para nosotros. Por eso, dice, bendito sea Dios. Hay que alabarle esta gracia. Hay que alabarle esta gracia de que nos haya tomado por sus hijos. Hay que darle alabanza de que nos haya dado esta gloria eterna, herencia eterna de los cielos. Es tan grande esta herencia, gloria que nos ha dado. El hecho de que le alabemos a Dios es algo muy normal, obvio, de parte nuestro. Dios, nuestro Padre, quien nos ha salvado, es el más digno de recibir nuestra alabanza para siempre, de día y de noche, para siempre. En Corea del Norte le dan alabanza a su dictador, pero no es la alabanza esta, sino es falsa. No solo esto, sino también los que no han recibido la salvación, aunque escriben una música muy bonita y según dicen que le alaban a Dios, diciendo, gloria, gloria para Dios, gloria así. Entonces Dios será glorificado por ellos si ellos le dicen gloria gloria no es así. Dios dirá basta ya no quiero escuchar tu alabanza. Los israelitas sin obedecer le daban la ofrenda en el templo entonces Dios les dijo ya basta no voy a recibir tu ofrenda estoy harto de que me den la ofrenda ya no me vayan a traer este tipo de la ofrenda delante de mí. puede que nuestra alabanza también y nuestra gloria que le damos pueda ser hipócrita, falsa. Vamos a regresar otra vez. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 14. 14, leemos juntos que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, dice. También versículo 12, 12, leemos juntos, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí dice seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ya que hemos recibido ese amor predestinado por Dios Padre, ahora quiere que nosotros le alabemos. Seamos para alabanza de su gloria. Darle alabanza se hace por los labios, por el corazón. Pero, ser para alabanza significa que toda nuestra vida tiene que ser alabanza. Un músico puede crear una melodía con solo mirar la partitura. Con solo mirar la partitura, así puede crear de repente una melodía, ¿no es así? Un músico muy bueno. De la misma manera, Dios. Quiere que le alabemos no solo por nuestros labios, sino con nuestro corazón, con nuestra forma de la vida. Todo lo que nosotros vivimos en este mundo puede ser la alabanza ante Dios. Por los labios, por el corazón, mi alma le alaba a Dios. Toda mi vida tiene que ser alabanza. Sea dormir o despertar. Para que seamos para alabanza. Nosotros mismos debemos ser alabanza. Su vida no se hace la alabanza, pero si por sus labios le alaban, Dios dirá, ya basta. Es muy ruidoso porque esta alabanza es falsa. Si le alaban solo por sus labios. Algunos dicen como lo siguiente, los cristianos son los que dicen más mentira en la mañana de los domingos. ¿Por qué? Es porque algunos cristianos van a la iglesia los domingos y hacen la oración y la alaban, pero son los que dicen todavía más mentiras me que en otros días. En su corazón no le alaban a Dios, pero por sus labios dice: Yo te amo, yo te amo. Te amo más que a nadie. Solo así cantan. Entonces, Jesús, ¿qué les dirá? ¿Cuándo tú me amas? más que a otras personas. No es así. Tú eres el que amas a ti mismo, a los deleites, al dinero. Pura mentira. Así en su alabanza, dicen, ya dejé todos los deseos carnales, pero esos deseos carnales, pues este, están bien, bien colmados hasta... En toda su vida entera. Bien mentiroso, ¿no es así? En caso de nuestra iglesia, la caja de ofrenda así no va en medio. A nadie le importa si dan la ofrenda o no. Tampoco me importa. Dar la ofrenda es una relación personal con Dios. Pero en unas iglesias la caja de ofrenda así de repente va. Entonces el pastor de esa iglesia, también sus ojos le siguen, ¿verdad? Junto con la caja de ofrenda. Entonces la gente, en el tiempo de la ofrenda, en una iglesia, se está caño en dar la ofrenda. Si quieren dar la moneda, pero le da miedo. Le da miedo que también suene algo de la moneda cuando echan el sobre de la moneda, ¿no es así? Cuando yo iba a la secundaria, desde entonces yo iba a una iglesia. Pero yo traía unas monedas para dar la ofrenda, pero como que me hice tacaño de dar toda la ofrenda, así que todo el dinero que yo traía y la mitad yo se la daba, otra mitad yo iba a la tienda y compraba botanas. Uno, después de dar poquito, ¿saben? ¿Cómo canta Alaba? En el tiempo de la ofrenda, algunos cantan así: Te dale lo mejor de ti, te dale lo mejor de ti, lo mejor de ti, lo, te dale lo mejor de mí, así. Dicen que pues se dan lo mejor de ellos. Pero. Se ponen bien tacaños en dar la ofrenda. Dios ve todo esto. Que lo que ellos hacen nada más es pura mentira, siendo muy hipócritas. Hasta también Dios escucha su oración, que si realmente hacen la oración con todo su corazón, nada más por sus labios. Si dicen que alaban, no solamente por sus labios tienen que alabar, sino su vida tiene que vivir conforme a la letra de la alabanza. Para que seamos para alabanza. Seamos para alabanza de su gloria. Así sigue repitiendo lo mismo. Seamos para alabanza. Para alabanza a She. Busquemos Salmo capítulo 33. Salmo 33, versículo 1. leemos juntos alegraos o oh justos en Jehová en los íntegros es hermosa la alabanza o oh justos ¿quiénes son los justos? los salvos Dios nos ha salvado así que somos justos y los justos tienen que vivir de manera santa conforme a la palabra antes de recibir la salvación no hay justo ni aún uno pero así está diciendo a los justos a los salvos en los íntegros es hermosa la alabanza. Nos gustamos no porque tengamos cosas del mundo. La alegría más grande que tenemos es por nuestro Señor, quien nos ha salvado. Entonces, primero de Pedro 1.8. ¿A quien amáis sin haber revisto? ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veáis. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. La salvación de vuestras almas. Dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ya que hemos recibido la salvación de nuestra alma, nos gozamos, nos alegramos en Dios Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Los justos son los que le pueden dar la alabanza a Dios. Por estar agradecidos con Dios, por esa gratitud, le dan la alabanza. Y también en esta palabra dice los íntegres, o sea, los sinceros, los honestos. Hay algunos que hablan bien bonito. Hay algunos que hablan bien bonito, así, de manera muy dulce, hermosa. De verdad. Como si él solamente amara a Dios, como si él quisiera vivir en toda su vida para Dios, así habla, da testimonio, pero al ver su vida no es así. Al ver su escuchar su testimonio, todos se quedan bien admirados. Antes, en una iglesia había una hermana quien daba testimonio muy bonito, entonces las iglesias invitaban a esta hermana a que viniera y que diera testimonio en su iglesia, entonces esta hermana iba a las iglesias, muchas de Corea, para dar testimonio, pero luego salió a la luz que su testimonio era falso. Que es la mentira. Una hermana da bien bonito el testimonio y todos se quedan admirados, pero luego toma prestado dinero de los hermanos, hasta de los pastores, tomando prestado dinero y luego se escapó y no aparece. Luego pudimos darnos cuenta de que esa persona era una estafadora. De verdad daba testimonio bien bonito, ¿saben? Satanás. Diablo también da testimonio bien dulce y bonito. En los íntegros es hermosa la alabanza. Hay que darle la alabanza sincera, honesta. Así que la Biblia dice, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Hecha de labios sin engaño. O sea, que sea la oración sincera, honesta. Dios también escucha la oración de todos. Si realmente su oración es verdadera o falsa. A veces algunos hacen bien la oración en público. Así usando todas las frases bien bonitas. Si esas frases bonitas vienen de corazón, es bueno, pero lo que no hay en el corazón nada más se expresa por los labios. Esto es burlarse de Dios. Jamás esta oración será aceptada por Dios. Cuando Jesús nació en Belén, un ángel apareció delante de los pastores, ¿no? Que apa y apacentaban las ovejas entonces este ángel les dijo en la tierra paz buena voluntad para con los hombres aparezco el señor ha nacido el día de hoy en belén así les trajo la buena noticia y de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, los pastores veían que en el cielo, el coro del cielo, alababa a Dios, diciendo, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es lo que está escrito en Lucas capítulo 2, de 13 a 14, este canto. Del ángel con la multitud de las huestes. Así que cuando Cristo nació también, le daban la alabanza. Así que cuando vayamos al cielo, junto con los ángeles, vamos a cantar. Los ángeles no son salvos, pero Dios los creó de manera especial. Y los ángeles también han visto cómo fuimos salvos nosotros. Los ángeles pervertidos, un tercio de todos los ángeles fueron expulsados del cielo a la tierra, así que se convirtieron en Satanás y los demonios, sus siervos, y ellos van a ir al infierno. Pero los demás ángeles van a estar agradecidos de que no hayan caído en ese pecado, van a estar agradecidos de que Dios les haya dado esta gloria con la que pueden alabarle. Los ángeles también junto con nosotros van a dar la alabanza. Bien agradecidos, bien alegres. ¿Cómo les parece a ustedes? Cuando vayamos al cielo y alabemos junto con los ángeles. Será muy bonito, ¿no? Busquemos. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Versículo 9. Capítulo 7, versículo 9 de Apocalipsis. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: La salvación. Pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice, la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, así le van a alabar a Dios. Apocalipsis capítulo 7 habla de que en la tierra los 144 mil judíos, el remanente de los judíos van a recibir salvación, pero a la misma hora los salvos en el cielo le van a dar... La alabanza a Dios. Nosotros también, junto con los ángeles en ese tiempo, la alabaremos a Dios en el cielo. Imagínense esta escena. Sería muy magnífico, ¿no? Una alabanza dice así. Te alabaré, te alabaré para siempre. Te alabaré, te alabaré para siempre. Te alabaré, te alabaré. Siempre, así alabaremos. En el cielo, ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos? ¿Mandé? ¿A poco vamos a predicar en el cielo? ¿Vamos a hacer servicio de la limpieza en la iglesia o vamos a ir al trabajo? No es así. Entonces, ¿qué haremos? Estaremos bien aburridos, ¿no? ¿Qué haremos? Así es, alabaremos, seguiremos alabando. Ni existe la noche, entonces, siempre, siempre alabaremos, alabaremos, alabaremos. Los ángeles también así nos van a seguir. Dios es el más digno de recibir nuestra alabanza y honra, gloria. Cuando vayamos allá al cielo, sabremos. Antes de que cantemos... La alabanza en el cielo, en esta tierra también hay que alabar. Cuando yo escucho el coro de nuestra iglesia, a mí me toca mucho mi corazón. Porque el coro de nuestra iglesia es diferente que el coro de otras iglesias. Porque los miembros del coro, de verdad, su alabanza letra viene de lo profundo de su corazón. Por estar bien agradecidos, así ellos cantan conmovidos, así que tocan el corazón de los demás. No es una alabanza que sale nada más de la garganta. Si fuera la alabanza que sale de la gar garganta solo, agradará a los oídos nada más. Pero no es así, el coro de nuestra iglesia. Los miembros del coro siempre serán sanos. Los miembros del coro van a, vivir unos más, van a vivir unos años más que otros, hermanos. No es que yo diga esto, es lo que todos saben. ¿Por qué van a vivir más años que otros los miembros del coro? Porque siempre están agradecidos, alegres. Yo escuché algo. Una persona estuvo a punto de morir, pero por mucho que tomaba medicina, medicamento no le servía. Pero de repente un hombre le dijo, tengo un secreto muy bueno. ¿Cuál es? Dile cada día esta palabra, gracias, gracias, diez mil veces. Sea levantarse y dormir, siempre dile gracias, gracias, gracias. Entonces a ese enfermo se le pegó esta costumbre de decir gracias gracias y se curó de la enfermedad. Yo pienso que todo esto es posible. Si realmente uno le da gracias a Dios, si realmente dice gracias gracias, de verdad siempre vivirá alegre. Si no, se va a quejar, siempre contra sí mismo y no vivirá agradecido. Entonces va a morir más temprano, más rápido. Sea si en el tiempo de la pobreza, de la riqueza, sea que esté enfermos o sanos. Sea que vivan o mueran, gracias, gracias, gracias. Darle gracias en todo es lo que solamente los cristianos salvos pueden hacer. Dad gracias en todo. El agradecimiento que está en el corazón, ¿de qué manera se expresa? Por la alabanza, por el cántico. Entonces, si alaban a Dios, sin querer también, van a curarse de la enfermedad. Entre ustedes, los que están enfermos, por favor sean miembros del coro. De verdad serán sanos. Si le alaban a Dios, van a vivir unos años más que otros. Claro, todavía no he experimentado esto, pero no solo los miembros del coro, nosotros en la vida cotidiana, si le alabamos a Dios, le damos gracias, seremos sanos. ¿Qué dice la Biblia? El corazón alegre constituye buen remedio. O sea, el corazón alegre es el remedio, medicamento más bueno que todas las cosas. El espíritu triste seca los huesos, dice la palabra. De entre los hermanos de la iglesia hay unos que son doctores, son doctoras. Y ellos dan testimonio de que unos enfermos, unos pacientes que han recibido la salvación, estaban a punto de morir, pero todavía no han muerto, sino todavía viven. Entonces no saben por qué sucedió esto. Es porque los salvos, aun siendo pacientes enfermos, viven muy agradecidos. Entonces todavía viven más años, más de lo que los hombres pensaban. Entonces ustedes alaben más, canten más la alabanza. Yo también voy a esforzarme a alabarle más. Bueno, voy a tratar desde hoy, cantar desde hoy. Preparando la palabra del día de hoy, también supe que la alabanza es tan buena. Darle la alabanza a Dios. Dios nos ha salvado para que le alabemos. Para que seamos alabanza, para alabanza. Aún en el cielo, junto con los ángeles, le alabaremos a Dios para siempre. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 10. Filipenses 1, 10 para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo, para gloria y alabanza de Dios. Dice, aprobéis lo mejor. Después de recibir reservación, Dios quiere que aprobemos lo mejor. ¿Cuál es lo mejor? La voluntad de Dios. Hay que aprobar lo mejor y hay que ser sinceros. Cumplir la voluntad de Dios es ser sinceros. Y de ahí, irreprensibles para el día de Cristo. Ahora que somos salvos, fuimos separados de las cosas sucias, inmundas. Hay que santificarnos cada vez más. De esta manera, para el día de Cristo, en este caso el día de Cristo es la segunda venida de Cristo, que seamos irreprensibles. Una novia que está a punto de casarse antes de la Buda. La novia se va a adornar a sí misma y también va a preparar todo su corazón, toda la vida, preparándose a sí misma para poder casarse. Hasta un día antes de la boda, no tiene que andar con otros varones, hombres, así, hablarse. No, no tiene que vivir así, bien contaminada. Sino, tiene que limpiarse a sí misma. La novia antes del día de la boda. Al ver Apocalipsis 19 dice: Han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. Nuestro marido es el más bueno, el más limpio. Así que tenemos que también prepararnos bien, dignamente. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino es las acciones justas de los santos. Hay que preparar nuestras obras, acciones justas, para ese día de la boda con el Cordero. Antes de recibir salvación vivíamos de manera sucia, pero ahora que somos salvos, para estar de pie delante de Dios de manera irrepresible, hay que prepararnos. No solo tienen que venir a la iglesia los domingos. Sacudiendo el polvo que hay sobre la Biblia, bien vestidos. Claro, es bueno que vengan a la iglesia los domingos bien vestidos, así con la Biblia, pero no solo los domingos, sino entre semana también. En su vida cotidiana tienen que vivir de manera santa y limpia. No decimos en nuestra iglesia así, vamos a empezar el culto, sino es porque toda nuestra vida cotidiana es el culto. Si vivimos solamente los domingos de manera santa, ¿a poco seremos diferentes de los de otra religión? Los islámicos también se esfuerzan mucho para su Dios que se llama Allah. Hasta también dedican su vida, mueren para Allah. Aparentemente, ellos así les sirve, todavía viven mejor que nosotros. Pero lo que ellos hacen es falso. De verdad. El día de la segunda venida del Señor Jesucristo está bien cerca, así que debemos pensar de qué manera vamos a estar de pie. Vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, hay que ponernos nosotros. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Después de recibir salvación, hay que vivir sacrificando lo nuestro, ayudando a otros hermanos y e hermanas de la iglesia, haciendo servicio. Todo lo que hacemos es fruto de justicia. O sea que estemos llenos de estos frutos de justicia para gloria y alabanza de Dios. Aquí también dice en versículo 11, para alabanza de Dios. Nuestra vida que llevamos, que vivimos, va a ser alabanza. Así vivirían o no harían o no? Vamos a esforzarnos a vivir de esa manera, por favor. Gracias. Yo también me voy a esforzar un poco más. Hay que esforzarnos a vivir de esa manera. Cuando Dios nos mira, para que también Dios se ponga bien contento, tanto que quiera alabar a nosotros. Dios es el más digno de recibir nuestra alabanza para siempre. Los ángeles también esperarán ese día en que van a alabar a Dios con nosotros. En el cielo, gran multitud, de verdad. Será muy magnífica esa escena. La Biblia dice que el canto que vamos a cantar en el cielo será como el estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Con solo pensar me toca mi corazón, ¿no? El día en que nosotros vayamos a cantar. Pero aún viviendo en esta tierra, hay que darle la alabanza a Dios. Así que, tal como dice, hay que vivir alabándole. Ahora también vamos a buscar Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 15. Versículo 14 y 15 se los leo 14 y 15 se lo leo porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él. sacrificio de alabanza es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Este mundo en que vivimos no es una ciudad permanente, es un lugar temporal en donde estamos temporalmente. El hecho de que vivamos en este mundo es un proceso para ir al mundo eterno. Es donde pasamos temporalmente. Sea que pasen una noche en un hotel muy lujoso o en una posada. No sé si hoy en día todavía exista la posada. Todavía es un lugar más barato que hotel, ¿verdad? La posada es donde los pasajeros pasaban una noche así unas horas. Pagando poco dinero. Este mundo, sea si que vivan con lujo o con pobreza, de todos modos como si pasara una noche nada más, es un proceso para ir al mundo eterno. No tenemos que pensar y vivir como si nosotros viviéramos para siempre en este mundo. Aquí no tenemos ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, sacrificio de alabanza. Así que tenemos la esperanza y la gloria eterna. Y en poco tiempo se nos cumplirá esta alabanza y esta esperanza que tenemos. Ofrezcamos siempre a Dios. Aquí dice: siempre hay que ofrecerle sacrificio de alabanza. Al ver Apocalipsis capítulo 5, teniendo arpas y copas de oro llenas de incienso. Van a estar de pie delante de Dios. El arpa se refiere a la alabanza. Y copas de oro llenas de incienso se refiere a nuestra oración. Así estas dos cosas van a subir hasta el trono de Dios. Esto es el sacrificio de alabanza. Ofrezcamos siempre a Dios. Sacrificio de alabanza. Entonces. La alabanza que le damos es algo muy importante y valioso. Apocalipsis 5, 11 y 12, hablando de arpas y copas de lleno, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Nuestra oración como incienso va a subir al trono de Dios. Hasta allá. Y en Apocalipsis 5, 8, dice, los cuatro seres vivientes, los cuatro seres vivientes son representantes de todas las cosas creadas por Dios. Y los 24 ancianos, dice, los 24 ancianos se refieren a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. O sea, se refieren, son representantes de todos los santos. Todos ellos le van a alabar a Dios. Nosotros pensando en este día, aún viviendo en esta tierra, hay que vivir. Pensando que hay que darle alabanza a Dios. Busquemos Salmo 115, versículo 17. Salmo 115, versículo 17. Versículo 17, leemos juntos: No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Aquí dice: Los muertos no alabarán a Jehová. Los muertos carnamente no pueden dar la alabanza, pero lo que debemos pensar es. Los que están muertos espiritualmente ni pueden darle alabanza a Dios. Los salvos somos los que con gozo inefable y glorioso podemos darle alabanza ya que somos salvos, ya que volvimos a la vida, ya que tenemos la nueva vida. Pero los muertos espiritualmente no alabarán a Jehová. Los que no han recibido la salvación ni tienen agradecimiento ni gratitud. Ni gracia, así que no le pueden dar la alabanza. Ni cuántos descienden al silencio. Ni cuantos descienden al silencio. ¿A qué se refiere esta palabra? O sea, los que descienden al silencio. Ni alabarán significa eso los que descienden al silencio, al infierno, ¿cómo van a poder alabar a Dios? Jamás. Ellos no pueden darle alabanza. Aunque alaben, canten, es la alabanza que no tiene nada que ver con Dios. Así que esta vez, yo escuché que esta vez jamás, cuando atacaba a Israel, Por Franja de Gaza, en Kibbutz, haciendo a Kibbutz, yo he ido también a Kibbutz tres veces. Ahí, en ese mismo día, los israelitas hacían la fiesta, gran fiesta. Pero, así cantando, pero, ¿qué habían traído? Una imagen muy parecida a Buda, trayendo una imagen, ídolo, estaban haciendo la fiesta cantando así como los israelitas hicieron el becerro de oro viendo que moisés que había subido al monte sinai tardaba en descender ellos hicieron un becerro de oro verdad porque estando en egipto ellos habían visto que los egipcios hacían el becerro de oro diciendo este becerro de oro es nuestro Dios que nos ha sacado de la tierra de Egipto. Así estaba bailando, cantando, tomando Moisés cuando descendió del monte Sinaí. Se oía un ruido, pero no de alabanza, sino era ruido de alabarle al ídolo, a la imagen. Así que Moisés esas dos tablas de la piedra de los diez mandamientos las quebró. Arrojándolas. Se tenían que quebrar. Si no. Iban a morir. Todos los israelitas. Las leyes. De esta manera. Por eso. Se tenían que quebrar. Para que ellos no muriesen. Y no solo esto. Moisés. Les dijo así. Los que están del lado de Dios. Eh, que estén acá. Y la tribu de Levi. Se puso. De ese lado. Y saquen. La espada. De la vaina. Y maten a todos a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos. Moisés les dijo que los mataran, entonces, en el mismo día 3.000 personas murieron. A mí se me ocurrió esta palabra, viendo el ataque de Hamas contra Israel. En el tiempo del Antiguo Testamento, Dios castigaba al pueblo de Israel levantando a las naciones. Y todavía también Dios castigaba a las naciones que habían atacado contra Israel. Yo que estoy leyendo últimamente, segunda de Reyes, leyendo, me di cuenta de eso. Dios hoy en día ha recuperado al pueblo de Israel, no porque ellos hayan hecho algo bueno, sino para santificar su santo nombre profanado. Pero todavía... Los judíos no creen en Dios. Diciendo, durante la Segunda Guerra Mundial, tantos judíos han muerto. Dios seguramente está muerto. Y se dice que en Tel Aviv, de Israel, hay más homosexuales que en otras ciudades. Por lo cual pienso que Dios ha levantado a Hamas para castigar, atacar a Israel. Entonces, muchos israelitas han muerto. Entonces, Dios dejará así a los gentiles. También levantando al pueblo de Israel, todavía castigará a los gentiles. Bueno, de todos modos, así como los israelitas fueron corrompidos, los cristianos también puede que vivan corrompidos. Entonces Dios los va a castigar, no les va a quitar, arrebatar su salvación. De todos modos, solamente los salvos pueden darle alabanza y gloria, los muertos no. Los muertos no alabarán a Jehová. Al ver Marcos capítulo 7 versículo 6, hipócritas, diciendo, así como dijo Isaías, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por sus labios, por su boca, se acercaban a Dios, le alababan, pero su corazón estaba bien lejos de Dios. Por eso dice, ay de vosotros. No tenemos que hacernos que le servimos a Dios solo por nuestros labios, con cáscara nada más. Sino, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, hay que alabarle a Dios. Así que, Salmo 150, versículo 6. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira. Todos los que respiran deben alabarle a Dios Jehová. Pero en este caso, los que respiran son los que respiran espiritualmente. No son los que tienen la respiración carnal solamente. Debemos vivir por eso siempre agradecidos de que fuimos salvos, de que todavía podemos vivir para la gloria de Dios en el resto de nuestra vida. Y hasta que venga el Señor Jesucristo, que vayamos, vamos a darle la alabanza con nuestra vida, con nuestro corazón. Esta alabanza que tenemos todavía va a seguir, no solo en esta tierra, sino también en el cielo. No solo en el cielo, en esta tierra también, en el resto de nuestra vida vamos a vivir agradándole, glorificándole a Dios. Oremos juntos. Dios Padre Misericordioso. Este fin del mundo en que vivimos cada día está más lleno de las maldades de los pecados. Suceden tantas cosas horribles, terribles, ni sabemos qué vaya a pasar en un mismo día, pero sabemos que tú nos proteges, nos cuidas, por lo cual te alabamos y te honramos y te glorificamos. Ayúdanos a que con toda nuestra vida, con nuestro corazón, podamos alabarte a ti, Señor, para tu gloria, viviendo en medio de tu voluntad. Gobierna a cada uno de nosotros y guíanos. Oramos en el nombre de el Señor Cristo. Amén.